Va a ser un partido complicado porque los números y el juego del Málaga así lo dice. Yo creo que de los últimos 11 partidos me parece que solo ha perdido dos, por la mínima en Sevilla y en casa contra el Barça, de forma muy, muy ajustada. Es un equipo que solamente creo que ha encajado 13 goles fuera de casa, 20 en el total, y que bueno, pues ahora está mucho más certero que en la primera vuelta cara a la portería rival. Por lo tanto, nos va a exigir muchísimo, muchísimo, tanto en el apartado defensivo como ofensivo, porque además es un equipo que juega rápido, que combina siempre con el ánimo de llegar pronto a la portería adversaria y que además luego pues se protege bien atrás. Entonces, nos va a requerir un gran esfuerzo, muy buen juego y acierto. Pero bueno, yo creo que el equipo está en disposición de ofrecer todas esas características o cualidades. No, 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 no,